estamos aquí en las fiestas de Gracia. Estamos José Gutiérrez, que es el que va a grabar, y yo misma, Mari Carmen Penacho. Bueno, las fiestas estas de Gracia, tenemos que decir que se remontan a tiempos lejísimos. En el 1817, en una masía, en Cantrilla, aquí en Gracia, que era un municipio aparte de Barcelona en aquel momento, pues se hizo una fiesta particular para celebrar la Virgen de Agosto. Esto cuajó tanto que ya en la otra década se fue consolidando, de tal forma que al final llegó a ser una fiesta muy importante en Gracia, que ya digo que era un municipio aparte de Barcelona, que ya se hacían los muñecos y todos eran, bueno, pues sobre la actualidad, todo lo que podía pasar, y era una fiesta muy importante porque había muchos juegos para niños y tal, tal como hoy la vemos esta fiesta. Ya digo, repito, desde el 1817. Entonces, sepamos que Gracia era un municipio independiente que hasta el 1897 no se unió a Barcelona para formar la Gran Barcelona. Y no solo este municipio, sino San Andrés o los municipios limítrofes del centro de Barcelona que le llaman Barcelona. Aquí en Gracia, incluso en los años 60 y pico, todavía la gente mayor, cuando quería ir al centro, en vez de decir me bajo al centro, decía me bajo a Barcelona. Bueno, esto con lo que respecta a esta fiesta, que el día 14 es el pregón de la fiesta, que se hace desde el ayuntamiento, y luego pues ya empieza la fiesta, con que hay músicas, hay bastantes actividades, tanto para niños como para mayores. Entonces este año nos encontramos en la calle Verdi, que es la calle donde, bueno, antes había muchas calles adornadas, ahora esto se ha reducido bastante, porque claro, esto es como las fallas de Valencia, recogerán esto y ya tienen que estar pensando para el próximo año. Entonces, claro, es una cosa bastante, mucho trabajo, y es una cosa de vecinos, de las calles de vecinos. Entonces, estamos delante de la calle Verdi, que este año ha dedicado al Quijote, a Cervantes y al Quijote, la calle. Entonces, ha recibido el premio primero de honor, o sea, que ha sido premiado. Con lo cual, los que amamos a Cervantes estamos contentísimos que se haya sido de esta manera y han tenido la idea genial de representarnos al Quijote. Vale. Ahora, sobre Don Quijote de la Mancha ya no hace falta que se hable porque todo el mundo lo conoce, ya lo sabéis, estaba antiguamente, Cervantes lo escribió en dos volúmenes. Vale, la primera parte y la segunda parte. La primera parte fue publicada en el año 1605 y la segunda parte 10 años después, en el 5. Entonces, ¿por qué le puso Quijote? Pues mira, esto es muy debatido entre los cervantistas. Cada uno tiene su teoría, que si viene de lo que le ponían en el muslo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pero el otro día, leyendo al doctor Canavacho, que es una eminencia en Cervantes, pues leí que hay una teoría de un francés que dice que le puso Quijote, que podría venir del hebreo, porque quechón es igual a certeza, verdad, fundamento. Y la Mancha podría venir de mantilla, que era tan importante para los cristianos viejos. Era la Mancha que tenían los conversos y que los cristianos viejos no la tenían. Y que tan importante era en el cristianismo, porque se le llamaba la limpieza de sangre. Bueno, esta es una teoría. Otra cosa que deberíamos aclarar, que supongo que mucha gente lo sabe, pero deberíamos aclarar, es que se le llama el Banco de Lepanto. En realidad no fue malo. En realidad la mano izquierda le quedó inmóvil, pero la mano la conservó. Entonces un manco es que le falta la mano, y no es así, ¿no? Entonces esto fue en la batalla de Lepanto en el 571, cuando recibió con el arcabuz de la otra, de la nave. Y desde la nave, pues turca,
que le dio en el pecho y en la mano, y la mano se la destrozó. Entonces, otra cosa curiosa también del Quijote es que tira de un recurso que ya se ha hecho en aquella época, incluso hoy en día se sigue haciendo, es decir, que se encontró con una narración de alguien, y este alguien es el que de Amete Bengeli, que hace como de narrador, que le inspira a él a lo que narra este señor, que era un historiador musulmán, pues él lo amplía tal y cual. Este es un recurso pues muy usual todavía. Entonces también, claro, una cosa que se ha especulado mucho, ¿cómo concibió el Quijote? ¿Cómo concibió la figura del Quijote? Tengamos en cuenta que en la época se hacía muchísimo teatro, pero claro, este teatro estaba copado por Lope de Vega, que sacaba las hojitas allí a mogollón, ¿no? Los poetas, también había muchos poetas. Cervantes en sí, con la poesía, pues le costaba algo más. Incluso él creo que tenía un poco de complejo y decía que había luchado mucho que para tener la gracia que no quiso darle el cielo con la poesía. Pero bueno, se supone que como tuvo varios encierros, tanto en Argel como en Sevilla, sobre todo la de Sevilla, ahí él empezó a concebir que podría hacer una cosa distinta. Esa cosa distinta no existía, era la novela, que hoy llamamos la novela, porque había cositas cortas, había obras de teatro, etcétera, etcétera, pero una obra con un personaje, con un libro y tal, todavía no se había dado. O sea, que podemos asegurar que Cervantes inventó la novela moderna con el Quijote. Bueno, estamos en el principio de la exposición esta, ¿no? Dijéramos, llamémosle exposición. Un momento, que pasa algo. Bueno, vemos que aquí en los libros, claro, como no puede ser de otra manera, tenemos la palabra Quijote. Y luego tenemos a Quijote aquí representado, muy bien representado. Él es una persona culta, está mirando un libro. Y luego vemos el vestimento, y fijaros en las rodilleras, que son metálicas. Lleva también la cota de malla, el sombrero, o sea, representando a los caballeros de la Edad Media, porque él era muy aficionado a la novela. A la izquierda, ¿eh? Los caballeros, representa el Quijano. Alonso Quijano es el personaje que él lo manda por ahí y lo bautiza como Quijote. Entonces, aquí empieza. Allí tenemos otra escena que no sé exactamente, supongo que son de aquellos cuentos que explica Cervantes en la primera parte. Pone muchos cuentos, muchas aventuras, y será alguna aventura de ellos, que no sé exactamente quién podría ser. Crisóstomo y Marcela, o otros amantes que fuera por ahí no pueden llevar a su amor adelante, etc. Me imagino que la escena está así. Quizá lo único fallo que encontraría esta exposición es que nos hubieran puesto un poco un cartel de a qué pertenecían las imágenes, para que la gente se centrara más. Pero bueno, la exposición es preciosa, como ya iremos viendo.
en el techo los libros como si fuera la biblioteca de Cervantes. Y entonces es cuando se hace el barco del bachiller, del ama de él y tal. Y uno de los únicos libros que salvan es Tirante el Blanco, Tiran lo Blanco. Si vas a acompañarme... Que está aquí, lo que pasa que el aire... Mira, aquí lo tienes, Tiran lo Blanco. Ahora lo ha girado en el aire, pero Tirán lo Blanco lo salvan porque dicen que es un libro de caballerías muy importante. ¡Mira, papá! Aquí es muy bonito como se ve la librería de la biblioteca. Todo esto hace referencia a lo mismo. Entramos ya en el episodio de los molinos de viento y las harinas y todo, como veis aquí, representa los sacos de harina y todas aquellas cosas. ¿Cómo que va a hacer otra ley? Los molinos de viento es uno de los capítulos más conocidos del Quijote, que las astas de los molinos los creyó que eran gigantes. Claro, lógicamente, mirar cómo lo dejó al pobre Cervantes, al caballo y a todo el mundo. Explicando, mira, escolta. Está muy bien reproducido, ¿eh? La cara de susto que se pone aquí, el pobre caballo aquí, doblado hasta la espalda. Nos acercamos y ya vemos a Sancho con Rocinante. Con el, bueno, Rocinante está aquí, el burrito que llevaba, ¿no? El Rucio, que le llamaba el Rucio. Y muy bien, los molinos y todo. Claro, imaginaros esto, alto, como se ha visto en la Mancha, aquellas espadas, darle ahí una espada, se le debía enredar y usar Dios a todo. Pero vaya, no escarmentó, ¿eh? Por eso continuó con lo suyo. Él se echó a la calle a desfacer. Tenemos aquí también una figura. Ponte solo, corre, ponte solo. Ponte ahí. ¡Que no beba! Mira, mira esto. Mira, esto también. Cuando va a un hospital, y eso también lo... Señora, dime ahora. Cuando entra el Quijote en Barcelona, antes de entrar ya a la playa, se encuentra con un marinero
4, ya veis que representa la Barceloneta actual con el Hotel Vela al fondo, que ya se ve que es la Barceloneta. O sea, todo eso representa la llegada del Quijote a las playas de Barcelona. Mira también el esqueleto de un pez, con sus espinas, pensado. Y llegamos a la traca final del Quijote. Ahora lo veremos ya en su lecho de muerte. Aquí vemos allá al Quijote, o sea, Alonso Quijano, en su lecho de muerte. Es ya el final de la obra. Vemos la muerte representada allí, como era muy cristiano, un cristiano viejo, que él decía que era un cristiano viejo. Tiene a su sacerdote aquí, la mesita con sus libros de oraciones y todo. Y entonces ya se despide. Hay que decir que cuando murió el Quijote, en parte lo hace morir en esta obra, porque como había tenido el apócrifo de Avellaneda, para que nadie pudiera coger ya a este personaje, porque este personaje estaba muerto, nadie se lo podía copiar, y por eso decide que debe morir. Entonces él muere aquí. Lo que os quería decir, que cuando antes de morir, ahora estamos hablando de Cervantes, no del personaje, antes de morir ya de la hidropesia que él tenía, esta enfermedad, había escrito el libro de los trabajos de Persiles y Segismunda. Justo lo había acabado unos días antes de morirse. Dos días antes, este libro se lo dedica al duque de Lemos y le dice unos versos que estaban en el pensamiento de las gentes. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Y muere Cervantes el 22 de abril de 1616. Y este libro se publica por su viuda en el 1617, o sea que él no vio el libro publicado. Pero sí que podemos decir que él sí que supo del éxito de su libro, del Quijote, porque ya empezó a ser traducido a las lenguas europeas.
y hoy en día es el libro traducido en toda. La última que yo conozca es al indonesio. Hace unos años que la tradujeron al indonesio, que no estaba. Pero en lenguas, tanto el griego como en lenguas árabes, como todo, está traducida. Yo creo que, no sé si tengo nada más que decir. Ah, bueno, sí, querría decir una cosa. Que el Quijote se puede leer de muchas maneras. Al principio, pues claro, es un personaje un poco extravagante y que pues tiene gracia y te puedes reír muchísimo, pero el Quijote es más que eso. Y fueron precisamente los románticos los que descubrieron toda la filosofía que hay detrás de las páginas del Quijote. Y también me ha llamado muchísimo la atención en el último libro que he leído del doctor Canavacho, que es del mito al libro, porque pone muchas teorías y gente que la ha estudiado, Stendhal, el otro, los rusos, los ingleses, los alemanes, etc. Y me llamó mucho la atención ver que Freud leyó el Quijote con muchísimo interés, pero más que nada para analizar la figura del Quijote, porque es un loco cuerdo. O sea, que las reacciones que tiene son tan de loco que es como un manual de locura. Entonces, él dice que para escribir una persona sana de mente y crear un personaje así, el que lo crea tiene que ser una persona muy inteligente, muy bien preparada para poder demostrar que aquella persona es un loco. Y bueno, con esto me parece que ya os he dicho todo. Bueno, pues ya creo que queda dicho más o menos todo, porque claro, aquí hablando del Quijote pues nos podríamos pasar una semana, no exactamente yo, porque no soy tan cervantina como todo eso, pero en fin. Espero que os haya gustado, felicito a la Calle Verdi por la magnífica idea que han tenido de representarnos, y sobre todo para los cervantinos, es una satisfacción enorme. Doy las gracias también a Verdi y el merecido premio que está ahí puesto, pues si lo han, creo que realmente se lo han merecido, porque esto tiene un trabajo inmenso. Y bueno, acabo despidiéndome, José también se despide de vosotros, y espero que os guste. Gracias.